viendo las adaptaciones como rasgos que favorecen a los genes. Entonces, de ese modo, esto no es raro. Entonces, de ese modo, el león infanticida no parece patológico, parece que cabría esperar. Y explicar algo significa esto, justamente. Explicar algo es hacer que algo que parecía extraño deje de parecerlo. Bien. Dije que esta idea recibió muchas críticas por varios motivos y hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la hipótesis del tecnolista, que recibe sus críticas per se. Otra cosa es la aplicación de la teoría al hombre, que recibe una serie de críticas extra ya. ¿Sí? No nos metamos todavía en el problema del hombre. ¿Qué le han criticado a esta teoría estos muchachos? Primero, en el discurso, ustedes leen el genolista para ver que habla de el gen para el altruismo, el gen para la colaboración, el gen para el feminicidio, etcétera, etcétera. Efectivamente, la interpretación que yo hago supone que hay un gen que hace que un león sea infanticida. Y el león que no tiene ese gen no es infanticida. Y la selección natural produce los infanticidas. En mi discurso está implícito, y ahora está explícito, que hay un gen que hace que un león sea infanticida. Esto ha sido criticado, pero esto claramente, y de hecho lo dice explícitamente, esto es una forma simplista de hablar. Está claro que no existe el gen del altruismo, como no existe el gen de los ojos. O sea, lo que no existe es una correspondencia uno a uno entre genes y rasgos. ¿Se entiende esto? Y esto es cierto. Esto es cierto. No hay un gen que construya una pierna, no existe el gen de la pierna. Cualquier rasgo biológico es el resultado de una compleja interacción entre los productos de cientos de genes y el ambiente. Pero Dawkins dice, esto es una forma de hablar y no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque es cierto que la diferencia entre el león infanticida y el no infanticida puede ser un solo gen. Pero ese no es el gen del infanticidio. Supónganse ustedes que la conducta hacia las crías depende de 1000 genes. ¿Está bien? 1000 genes, supongamos. Y yo tengo 2 leones que comparten 999 genes, pero difieren en uno. Esa diferencia genética puede bastar para que uno sea infanticida y el otro no. Ahora, ¿ese es el gen del infanticidio? No. Hay 1000 genes que participan en la conducta, pero esos son los que hacen la diferencia y pueden ser seleccionados. Esto es lo que respondería ahora. Sí. La otra cosa que critican es que dicen, Dawkins dice que la selección selecciona genes, pero la selección no ve genes. ¿Qué quiere decir? Los ojos no seleccionan, dicen los críticos, los genes de la velocidad de las liebres. Seleccionan liebres. Porque lo que el depredador corre y mata, lo que funciona o no funciona, es la liebre, no el gen. ¿Sí? Esto es cierto. Esto es cierto. Pero lo que dicen estos autores, Dawkins y los suyos, es que a pesar de esto, o sea, lo que es cierto es que los factores del medio ambiente no operan directamente sobre los genes. Pero de todos modos, lo que terminan haciendo es seleccionar los genes. ¿Por qué? Porque los genes son lo único que mantiene su identidad generación tras generación. ¿Sí? Porque más allá de las objeciones y las discusiones técnicas, entre ambos bandos, por así decirlo, yo creo que hay cuestiones que van más allá de lo estrictamente biológico, que pueden explicar en parte por qué estas ideas. La propia idea de selección natural y esta versión en particular suelen producir tanto escándalo, tanto rechazo, tanta discusión. Fíjense, Poole, uno de los críticos, dice que una revolución científica no está completa hasta que no se han comprendido todas las implicancias de una idea. Y Poole lo dice en relación con la teoría de Darwin, porque en un artículo él dice, está bien, todos nos creemos la evolución, todos nos creemos a Darwin fenómeno. Pero cuando uno ve lo que la gente piensa acerca de la evolución, uno descubre que terminan, inevitablemente, no pueden resistirse, terminan poniendo al hombre en un lugar especial. Por ejemplo, suponiendo que también la evolución es cierta, la selección natural es cierta, pero uno descubre por ahí que alguien dice,
que los dinosaurios extinguieron para que pudieran evolucionar los mamíferos y el hombre. Entonces, de Wittgenstein, te creéis que todo, pero lo que no podéis dejar de creer es que somos algo especial y distinto. ¿Se entiende lo que quiere decir? Y yo creo que muchos críticos de Dawkins y de los suyos, pura entre ellos, aunque algunos dicen esto, a mí me da la impresión de que a veces muchos críticos no terminan de tragarse las duras implicancias de la teoría de Darwin. Lo que demuestran son unas frases de Dawkins que le van a mostrar claramente por qué su visión de la evolución para muchos parece un poco deprimente. Fíjense lo que dice acá: todos somos máquinas de supervivencia para el mismo tipo de replicador, las moléculas denominadas ADN. Hay muchas maneras de prosperar en el mundo y los replicadores han construido una vasta gama de máquinas para prosperar explotándolas. Está diciendo, nosotros somos máquinas explotadas como genes para hacer más genes. ¿Sí? Un mono es una máquina que preserva los genes en las copas de los árboles. Un pez es una máquina que preserva los genes en el agua. Incluso existe un pequeño gusano que preserva los genes en la cerveza. El ADN opera de maneras misteriosas. Otra cita. Retornando, dice el pesimismo de principio, la maximización de la supervivencia del ADN no es una receta para la felicidad. Mientras el ADN se transmita, no importa quién o qué sale mal parado en la operación. A los genes no les importa el sufrimiento, porque no les importa nada. Bien. Dice, pero la naturaleza no es buena ni deja de serlo. No está ni contra el sufrimiento ni a favor. La naturaleza no se interesa por el sufrimiento en un sentido u otro, a no ser que incluya la supervivencia del ADN. Es fácil imaginarse un gen que, por ejemplo, tranquilice a la gacela cuando le van a dar un mordisco mortal. ¿Se vería favorecido un gen así por la selección? No. A no ser que el acto de tranquilizar a la gacela mejorara las posibilidades de que el gen se propagara en futuras generaciones. No es fácil imaginarse por qué esto debería ocurrir, y por tanto tenemos que pensar que las gacelas sufren un dolor y un miedo horribles cuando se las persigue hasta la extenuación. ¿Sí? En un universo de electrones y genes egoístas, fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunos lo van a pasar mal, otros van a tener más suerte, y por mucho que se busque no se encontrará ninguna explicación, ningún rastro de justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades esperables si en el fondo no hay diseño, no hay intencionalidad, ni bien ni mal, nada excepto una indiferencia despiadada. El ADN ni se preocupa ni sabe, el ADN es sin más, y nosotros bailamos al son de su música. ¿Sí? En uno de sus libros dice que esto, dice que un editor le preguntó que después de haber leído el gen egoísta no pudo dormir, ¿sí?, por el frío y desolado mensaje del libro. Otros, dice Dawkins, me han preguntado cómo puedo levantarme de la cama cada mañana. ¿Para qué? Si no somos más que máquinas manipuladas por nuestro ADN, ¿qué sentido tiene todo lo que sé? ¿Sí? Un profesor de un país escribió una carta llena de reproches en la que me contaba que una alumna se había presentado llorando después de haber leído el mismo libro, porque se había convencido que la vida era vana, que hacía de propósito. ¿Sí? El profesor le aconsejó que no mostrara el libro a ninguno de sus amigos, por miedo a que se contaminara con algún pensamiento nihilista. Lo que a mí me parece es esto también, ¿no? La implicancia que la gente no termina de aceptar de la selección natural, según Google, es que el hombre no es nada especial. Es solo un bicho más, diferente a nosotros en algunos aspectos. Pero el mundo no fue puesto para nosotros, nuestra aparición no estaba en los planes de nadie, o sea, nuestra aparición no le importaba a nadie, y nuestra desaparición tampoco le va a importar a nadie. No hay nada de nadie que se haya encargado de que aparezcamos, nada de nadie se va a encargar de cuidarnos.